Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening. Thank you. Good evening, good evening. I'm going to see my camera. Okay. Here we go. Nice. Hello, welcome. Nice to see you. Let's see. Evening. Good evening, good evening, good evening. Welcome, thank you for the camera right now. We are 2019, alguien se fue. Vamos a esperar que vengan todos para iniciar. Okay, so thank you for being on time. Thank you for joining. We are going to start. Let's see, cameras, please turn on your cameras. Ya sabemos que la cámara debe de estar encendida. Okay, so no excuses, no excuses, no matter what, you need to be with your camera. Los que no tienen cámara, les voy a preguntar ahora. Ok. So, nice. Lily, nice style. Ok. Nice headsets. Ok, nice. Let's see. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cristina del Carmen. Cristina del Carmen, are you eating? Sorry, Cristina, está terminando la cena. Okay, nice. Let's see, vamos a ver que termine de comer. Le va a ayudar. Berta Chávez. Hello, Berta, how are you? Good. You? Nice, okay, exciting. Because today is almost the last day. Tomorrow it's the last one. Okay, so Berta, what day is today? Today is Wednesday, is February 2, 2022. Okay, 22. Okay, nice. Let's see what day is today. Let's see. Melvin, what day is today? Today is Wednesday. Okay, perfect. Today is Wednesday, right? Today is Wednesday. Wednesday, okay? Escuche, Wednesday, Wednesday, Wednesday. Se escribe Wednesday, algo así, right? Pero se pronuncia Wednesday, okay? Today is Wednesday. Okay, let's see, Jaime, wake up, no se duerma, Jaime, despierte. Jaime, what's today's date? La otra pregunta, what's today's date? Jaime. You are on mute, Jaime, ahí está ya. Yes. Me está preguntando por la fecha. Uh-huh. What's today date? Wednesday day. Uh-huh. Second February 2022. Yay, nice. Okay. Yeah, it is a Wednesday. Okay. One more time. Wednesday. Okay. Wednesday, February 2nd. Okay. Second. Dos, alguien me puede decir, no, pero es que oye, dos, es two. En las fechas en inglés usamos los ordinal numbers. Quiere decir que, por ejemplo, ustedes van a ver que le ponen a la fecha así. Le voy a escribir aquí en el chat. Let's see, February 1st.
ustedes lo van a ver así. S first porque es una S y una T. Aquí las voy a poner porque este sería así. First. Ok. Si ustedes se fijan, vean allí en el chat, lo pueden anotar. Hay una, después del 1 hay una ST. ¿Por qué? ¿Por qué es una ST? Simple y sencillamente porque son las dos letras finales de first. Ok, miren, first termina con ST. Entonces la abreviación de primero es ST. Ok, en las fechas siempre voy a decir primero. Ok, es como que le pregunté a un niño, ¿usted a qué grado va? El niño no le va a decir yo voy a 2, no le dice yo voy a 3, le dice yo voy a 2, yo voy a 3, yo voy a 4, ok. So en el caso de cuando la fecha, por ejemplo, sea 21, imagínense que sea 21, siempre le van a poner así, 21st. Si el mes tiene 31, ok, va a ser 31st. Y lo van a ver así en las fechas, una S y una T. Y usted puede decir, bueno, ¿y esa ST qué es? That means first, ¿ok? ¿Jance? En el caso de hoy, second, ¿cómo sería? Ah, ahorita vamos, relax the K, relax the K. Ok, ahorita vamos. So first va a ser para primero, va a ser para 21 y va a ser para 31, ya no hay 41 porque el mes llega hasta 31, ¿verdad? Entonces, siempre que usted quiera decir hoy es 21, hoy es 31 de mes, hoy es primero, va a decir first, 21st or 31st. Ahora, ¿qué pasa con segundo? Usted va a ver que hoy es 2, en español sí, hoy es 2 de febrero, ¿right? Pero en inglés usted lo va a ver así. Déjeme ver, aquí se lo pongo en el chat. Lo va a ver así. Second, ¿ok? Va a ver que termina, le ponen una N y una D. La N y la D es la terminación de second, ¿ok? Quiere decir que ahora es February 2nd, ¿ok? Lo mismo va a ser para el 22. Ok, para el 22, usted me dice, oye, 22, me va a decir 22nd, ok, me va a decir 22nd, y hasta ahí, porque no hay 32 días, el mes solo tiene 31, el que tiene 31, right? So, entonces, usted me quiere decir, mire, hoy es 2 de febrero, hoy es February 2nd, ok, usted me quiere decir, hoy es 22 de febrero, ok, February 20. Second, no me va a decir 22, me va a decir 22nd, ok. Vamos a ver mañana, mañana es 3, ¿verdad? Mañana es 3 de febrero, entonces este sería 3rd, ok, 3rd, así, ok. Ok, Ana Victoria, ok, so this one is 3rd, ok. Mañana, cuando le pregunte qué fecha es, usted me va a decir February 3rd, ¿ok? 3rd. Mire, termina con RD, que es las últimas dos letras de la palabra 3rd, que significa tercero, ¿ok? Si hubiera 23, oye, supongamos que hoy es 23, lo va a poner así. Y me va a decir, ahora es febrero 23, February 23rd, ok, ahí está la combi, ahí está, ok, por eso es que digo primero de febrero, first, 2 de febrero, second, third, 3 de febrero, third, y luego, estos son los tres que ustedes se tienen que aprender, el primero, el segundo y el tercero, ¿por qué? Porque los demás todos son con TH, ok, después está el 4, imaginemos que va a ser 4 de, oops, my goodness, se me cayó el agua, sorry, bye. Imaginemos que el, quiero ver, viernes creo yo, right, viernes es 4,
¿verdad? Entonces usted me va a decir, hoy es 4 de febrero, ¿ok? Esto significa que es the 4th, ¿ok? Terminan con TH, ¿ok? Mire, ahí está. Al 4 le ponen TH, que es la TH con la que termina la palabra 4th. Y así sucesivamente va con el 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, todos llevan TH al final. Es como el número normal, el 1, 2, 3, 4, 5, en este caso 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero se les agrega TH al final. Y cuando usted está abreviando, le va a poner TH, ¿ok? Por eso es que del 4 en adelante todos son TH. Pero del primero al 3 es diferente, ¿ok? No es que al primero no me le va a poner TH, sino que ya dijimos que es first, ST. El segundo ya dijimos que es NT, que quiere decir second. Y el tercero ya dijimos que es RD, RD, que significa tercero. De ahí en adelante todos van con TH, 4, 5, 6, 7th, 8th, 9th, 10. Ya 11th también, TH, 12th, 13th, y ahí sucesivamente hasta llegar al 21, que voy a decir 21st, 22nd, 23rd, y de ahí otra vez TH a todos, de ahí el 31, ¿ok? 31st, usted quiere decir, hubo una competencia y él llegó en el décimo lugar, así decimos, llegó en el primer lugar, llegó en el tercer lugar, ahí es donde ocupamos en inglés, así como en español, este tipo de numeración, ¿ok? Más adelante les voy a explicar más información de esto, ahorita es solamente una breve reseña para que ustedes sepan por qué hoy digo que hoy es second, no two, ¿ok? Es second. Mañana es third, no three. Ok, mañana es third. Ok, y así sucesivamente ustedes van a ir viendo que cuando alguien le da la fecha, no le dice hoy es one, sino que le dice today is the first. Ok, today is the first. Y así, así van a ir ustedes aprendiendo las fechas con los ordinal numbers. So, I'm going to pass the attendance really quick. Like always, you know, I have to pass the attendance. And vamos a ver cómo vamos con la plataforma. Ahí me estaban estoy diciendo que hay algunos que como que no han ingresado. Ya vamos a ver. Let's see. The attendance, okay, let's see, Ana Celina. It's me. Thank you. Ana Victoria. Present. Thank you. Berta Alicia. I'm here. Thank you. Carlos Heriberto. I'm here. Ah, okay, Carlos, my goodness. Let's see, Carmen Leonor. Se me apagó la cámara. ¿A que sí? Yep. Micrófono. Carmen Leonor. No. Cristian Gerardo. Por ahí está. Chris. Thank you, Chris. You were the first one, el primero que vino a la clase. Cristian, Cristina, I'm sorry, Cristina del Carmen. I'm here. Thank you. Delmi Carolina. I'm here. Thank you. Emma Jamilet. I'm here. Thank you. Fernando Antonio. No. Gerson Antonio. Por ahí lo vi ya, Gerson. Thank you. Irma Raquel. I'm here. Thank you, Irma. Jaime Oswaldo. Present. Thank you, sir. Karen Vanessa. I'm here. Thank you. Kelly Magdalena. I'm here. Thank you. Liliana Guadalupe. I'm here. Thank you, Lily.
Marina del Carmen. Present. Thank you. Marvin Raimundo. It's me. Thank you, Marvin. Melvin Emanuel. I'm here. Thank you. Melvin, Monica Giselle. I'm here. Thank you, Monica. Ruth Abigail. Present. Thank you. Sandra Esmeralda. I'm here. Thank you. Sandra Mabel. Present. Thank you. Stacy Nicole. Stacy, you don't have audio, Stacy. Verifique. Stacy. Verifique que tenga conexión, please. Wendy del Carmen. Present. Okay, thank you, Wendy. Revise ahí, Stacy, salga y vuelva a ingresar para que le funcione. A veces así funciona. Cuando uno sale de la reunión y vuelve a ingresar, es como que activa el micrófono si es que no lo tiene. Igual la cámara. William Antonio. Present. Thank you, William. Let's see, Jancy Sarai. It's me. Thank you, Jancy. Jancy Andrea. I'm here. Thank you, Andrea. Jennifer Jasmine. Present. Thank you. M. Saira Jamilet. Present. Okay, nice. Thank you for being on time. So let me go back to the class right here. Let me share the screen, but I don't have this presentation here. So we are going to finish today with we will see the book, okay? Vamos a ver el manual, por aquí lo tengo descargado. Yo sé que algunos ya van más adelantados en la plataforma y algunos otros se me están quedando algo atrasaditos, pero vamos a ver, vamos a compartir el manual. Ya lo tengo acá descargado. El manual ustedes también lo pueden descargar, lo pueden imprimir ahí al gusto del cliente. Y si igual no lo quiere descargar, usted sabe que dentro de la plataforma hay una sección, right? Hay una section right there que dice manual del estudiante, ok? So, aquí está. Vamos a ver a dónde me cargó aquí. Déjenme comparto pantalla y vamos a ver. El manual es obviamente es un apoyo, pero no puedo decir que nos vamos a quedar como aquí pegados al libro porque yo les pongo ejercicios adicionales parecidos a los que están en la plataforma, pero diferentes, ¿ok? Vean acá, names and nicknames, ¿ok? So, voy a ir tomando, no todo, porque si no, no terminamos, pero algunas cosas, ¿ok? Que ustedes tienen que manejar. Por ejemplo, acá, let me see. When it says first names, means primer nombre. Last names means apellidos. Si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, a William Antonio, si yo le pregunto, William, what is your last name? My last name, Martinez. The birth to be, William? My last name is Martinez. Ah, okay. My last name is Martinez, right? So el apellido. Si le pregunto a Zaira, what is your first name, Zaira? ¿Cómo la pregunta? Okay, what is your first name? Like this one, first name. Why am first Zaira?
Okay, that's your first name, right? Decimos en español, mi primer nombre, okay? So, esto lo vimos el primer día, introduce yourself, okay? Introduce yourself quiere decir presentarme yo mismo, ¿se acuerdan? Que algo me dijeron ahí en la presentación, right? So, what else we have right here? Nicknames, ¿quién sabe qué es nicknames? Apodo. Apodo, ok, si esta palabra nombre, no... Go ahead, nombre de pila. Nombre de pila. Pila, ok, esa es la traducción correcta. A los salvadoreños, Yancy, apodo, así decimos nosotros, el apodo, el sobrenombre, es otro sinónimo, el sobrenombre, ok. So, esos son los nicknames. Los nicknames en El Salvador, porque estamos en El Salvador, en El Salvador el nickname es algo feo en algunas veces, ¿verdad? Le dice, ay, viene la peluca. Un ejemplo. Eso es en El Salvador. En Estados Unidos es diferente. Por eso es que está aquí en el libro. Porque en Estados Unidos, estos libros son americanos, el nickname es el mismo nombre. Por ejemplo, vean acá, están los names. A los Anthony les dicen Tony. A los Christophers les dicen Chris. A los Joshua les dicen Josh. A los Michael les dicen Mike. A los Matthew les dicen Matt. Si son niños, ¿ok? Males, ¿ok? ¿Qué es esto de males? For males. Masculino. Masculino. Masculinos, ¿ok? Males. Si esas palabras, hay palabras nuevas, ya sabe, ¿verdad? Females, ¿ok? Femeninos para las niñas. Females, ¿ok? A las Elizabeth les dicen Beth. Jennifer les dicen Jem. A Catherine les dicen Katy. Nicole, Nikki. And Susan, Zoo. Ok, so para American culture, cultura americana, esos son nicknames, no es el nombre real, pero es el nombre, es un sinónimo de su nombre, ok. Aquí en El Salvador el nickname es un apodo feo que le ponen a cualquiera, a veces le gusta y a veces no, ahí va a depender, ok. So eso es lo que tenemos aquí, los nicknames, ok. So what else we have right here, ok. Aquí tenemos, miren, my, your, his, and her. Estos son pronombres, ¿ok? Los pronouns. Yo digo, my name is Jennifer, so mío, right? My, it's mío, ¿ok? Mi nombre, ¿ok? Your, eso lo vimos los sujetos, ¿se acuerdan? Your es de él, ¿ok? My name is Luz, what's your name, ¿ok? Then we have his and her, ¿ok? His es el pronoun, ¿ok? De he, usted me quiere decir el nombre de él es Chepito. His name is Chepito, right? Es un niño. Pero si usted me quiere decir el nombre de ella es Juanita, her name is Juanita, ¿ok? Her va a ser para una niña y his va a ser para un niño. Pero cuando usted dice de él, de ella, ¿ok? Ahí están los pronouns que vamos a usar. The alphabet, ok, lo vamos a practicar, ya les había dicho que van a cantar el alfabeto, así que espero que vengan afilados con voces de ángel para cantar el alfabeto, así como los niños, si tienen babies o sobrinitos, primitos, ahí los ponen a cantar, ¿verdad? Así les va a tocar a ustedes. Entonces, vamos a ver. El alfabeto. Vamos a ver, un voluntario que me lea el alfabeto. No vamos a cantar porque no vamos a aullar a estas horas de la noche. Vamos a leerlo nada más. Ok. So, let's see. Karen. Ok. Vaya, Karen nos va a hacer el favor de leer el alfabeto de la A a la Z. Obviamente en inglés. Vamos a ver, Karen. Vaya, solo que la Y sí me cuesta un poquito. Sería. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Y sería U, V, W, X, Y, Z. Okay, there you go. There you go. Nice. William, now you will read the alphabet, but in the opposite, okay? From Z to 8, okay? De atrás para adelante, como dicen, right? So go ahead, William. Okay. C, Y, X, W, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, L, E, D, C, B, A. Okay, F, right? Nice, nice, William. Let's see. Ahora, no puedo ponerlos a todos aquí a leer el alfabeto porque vamos a amanecer. Pero hay una forma bien fácil de saber si usted se puede el alfabeto. ¿Cómo? Haciendo esta mini conversation, ¿ok? So, vamos a hacerlo un poco rápido, ¿ok? Si yo le digo, what's your name? Y usted me dice, oh, my name is Andrea, un ejemplo, right? So, yo le voy a decir, how do you spell your name? ¿Ok? Déjenme ver algo nada más acá, es que esto... Let's see, let's see, let's see, let's see. Déjenme ver algo acá en la presentation. Porque yo tenía una imagen bien bonita del alfabeto. Porque esa no me gusta, muy pequeña. Dejen ver acá. So, practiquemos el alfabeto, ok. Aquí creo yo que lo tengo. No, no, no la encuentro. Qué extraño. Ayer les compartí la presentación. Los del otro grupo me dijeron, maestra, no nos ha mandado la presentación. Y yo, entonces, como la mandé a ellos, dije yo también se la vamos a mandar al otro grupo. Y ahí está. Sí, no, I'm sorry, but I don't know what happened, but I don't get the picture that I want, ok? So, mi modo, vamos a hacer así, ok? So, ¿qué va a hacer usted cuando yo le digo spell? Ok, cuando yo le digo spell, eso significa deletrear, ok? Deletrear. Quiere decir que usted me va a deletrear lo que yo le diga. A uno le va a salir el nombre, a otro le puede salir el apellido, a otro le puede salir otra palabra de tantas cosas que ya hemos visto, a otro le puede salir un verbo, ¿ok? So, yo le voy a decir, spell something, ¿ok? Or how do you spell? Como esta pregunta, acá está, mire, how do you spell your last name? En este caso, la pregunta dice, ¿cómo deletreas tu apellido? ¿Y usted qué es lo que va a hacer? Deletrear C-O-N-N-O-R. ¿Ok? So, vamos a ver. Trate de practicar ahí el abecedario. Esto ya lo habíamos mencionado. Espero que por lo menos ahí ustedes lo hayan repetido una vez. ¿Ok? So, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una prueba. Vamos con Gerson Antonio. Gerson Antonio, okay, Gerson, what is your last name? My last name is Hernandez. Oh, how do you spell Hernandez? H-E-R-N-I-N-D-E-S.
E-Z. Okay. So eight. Si usted me dice I, es la I, right? Okay, I. Acuérdense, estas letras a veces uno tiende a confundirse, pero mire, eight, B, C, D, E. Lo que pasa es que como tenemos el español aquí, usted oye I y se imagina la I latina, pero estamos en inglés, ¿ok? Usted oye el sonido eight y usted se imagina la E del elefante y no, eight es la A en inglés. La I a veces se nos olvida. Le voy a dar la clave para que nunca se le olvide la I. La I, acuérdese cuando le duele algo. ¡Ay! Que le duele la panza, ¿verdad? ¡Ay! Que me duele el estómago. So, esa es la I. ¡Ay! Ok. Then we have F, G, H, I, J, K, L, M. Mire cómo le tiene que hacer a la boca. M. Usted me dice en, no sale el sonido. M. Ok. Y esta es como más suave. M. M. Ok. M. M. O, P, Q, R, S, T, U, V. Ok. Esta es B. B. Esta es V. Ok. V. W. X, Y, Y. No me vaya a decir J. J, ¿qué es esta? Right? Porque en español la tenemos aquí, pero estamos en inglés, right? Y, and Z. Z. Oiga cómo suena. Z, ok. Zebra, ok. Zebra en inglés, right? Zebra, ok. Z, Z. Ok, vamos con otro voluntario. Vamos a ver. Let's see. Sandra Esmeralda, what is your second name? Sandra. Sandra, what is your second name? Mi segundo nombre, ¿verdad? My second name is S A. No, no, no. Dígame el nombre, ¿ok? So, My second name is Esmeralda. Okay. Now, Esmeralda, how you spell it? Ahora sí, how you spell it? ¿Cómo lo deletrea? Spell it. A S M E R A L D A. Okay, now just the first one, it's E, okay, me dijo eight al inicio, es E, right, E, nice, let's see another volunteer right here, let's see, Marvin, what is your second name, Marvin? My second name is Pinto. That's your last name, your second name. Excuse me. Sorry. my second name is Raimundo. Okay, and how you spell it? How do you spell it, Marvin? R. R or R? R. R. A Y N U N D O. O. Okay, oh, la O es como una U al final. Oh, okay, oh. Nice, okay, nice. Vamos a ver, Mónica. What is your last name, Mónica? What is your last name? ¿Qué dijimos que era last name?
apellido. Okay, Monica, what is your last name? Ahí está en mute, Monica. No le escuchamos, Mónica. No ha desactivado ahí el mute. Vaya, Mónica, la vamos a dejar al final. Anote, anote ahí, practique. Ahí está ya. Vaya, practique, practique. Vamos a ver. Ruth Abigail. Ruth Abigail, how are you, Ruth? Hi. You are fine. Let's see. What is your favorite color, Ruth? My favorite color is black. Black, and how you spell the word black? B L A C K. Okay, nice, perfect. There you go. Carlos Heriberto, how are you, Carlos? Estaba esperando, Carlos, que le preguntara. Carlos, okay, let's see, Carlos. What is yes. your favorite food? My favorite food is pupusa. Okay, like Salvadorian, 100%, right? How do you spell the yes. word pupusas? Pupusa, it's P-U-P-U-S-A. Yes, okay, nice. Okay, perfect. Let's see, Thank Kelly, you. Kelly, what is your second name, Kelly? Hi, my second name is Magdalena. Is okay, how you spell it? M-A-G-D-A-L-E-N-A. Yay, nice. Okay, let's see, Marina, Marina del Carmen. Do you have a pet at home, Marina? Do you have a pet? Yes, I have a dog. Oh, and what is his name? His name is Luna. Luna, and how you spell the word Luna? E-L-U-N-A. Okay, perfect, nice. Sandra Mabel, nice to see you, Sandra Mabel. Okay, let's see, Sandrita. What is your favorite subject? Sandra? My favorite subject is science. Science, and how you spell the word science? Oh. In English. In English. Es que cómo se escribe no me acuerdo, Miss. En inglés. Ajá, it's science. Okay, science. Okay. How you spell C-Y it? C-Y o C I. It's C. I'm sorry, it's S C. Aquí se lo voy a anotar. Yes. Please. Ciencias se escribe, right? Science. Okay. Okay. Ahí está okay. en el chat. Okay. My favorite subject is science. And it's spelled S-C-I-E-N-C-E. Okay, there you go. Nice. My goodness, el tiempo vuela, ok. Vamos a hacer una actividad de spelling, ok. So, let's see, vamos a aprovechar esto que tenemos acá. Delmi, no le he preguntado ahora. No se puede ir Delmi sin participar. Delmi, how you spell the number one, jump? How you spell this word? Jump. J-O-N. Perfect. Wendy del Carmen, how you spell
this work, Sarah? This one. S A R A H. H. Okay. S A R A H. Okay. Nice. Let's see. Veamos. Lily, Liliana, what about Stephen? How you spell Stephen? S-T-E-V-E-N. Okay, perfect, nice. Let's see, los que no tienen cámara, les vamos a preguntar por no tener cámara. Vamos a ver. Ana Victoria no le hemos preguntado. What about Catherine? How you spell Catherine, Ana Victoria? Sería K-I-N-T. Eight. K-I-T-A-R. I-M-A. E, okay. So E, K-A-T-H-E-R-I-N-E, right? Nice. And the last one, Carmen Leonor. What about this one, Chris? C-H. R-I-S. Yeah, est. Okay, perfect, okay. So we have these greetings. We already practiced this. And we have this conversation, okay? We have this conversation that it's between Jennifer and Davey. And we have also right here, Steve, okay, so we have Steve, we have three people, right? Let's see, lo voy a leer una vez, lo voy a hacer un poquito más grande, no sé si logran ver bien. So it says, excuse me, are you Steven Garson? No, I'm not. It's over there. Oh, I'm sorry. Then Jennifer says, Steven, is this, this is your book, I'm sorry, this is your book. Oh, it's my math book, thanks. You are in my class, right? And then Jennifer says, yes, I am, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. And then Steven says, hey, Davey, this is Jennifer, she's in her math class. Hi, Jennifer. Hi, Davey. Nice to meet you. Okay. So, es una conversación entre Jennifer, Davey y Steve. Jennifer viene y le dice, hey, disculpa, ¿eres tú Steven Garson? Y viene Davey y le dice, no, yo no. Está por allá, le dice. It's over there. Está por allá. Oh, I'm sorry. Lo siento, le dice. Y viene Jennifer y grita, right, Steven? Right? ¿Es este tu libro? Le dice. Le dice, oh, si es mi libro de matemática, gracias. Ok. You are in my class, right? Le dice, ah, tú estás en mi clase, ¿verdad? Sí, lo estoy. Soy Jennifer Miller. Mucho gusto, le dice. Y después le dice Steven a Davey. Hey, Davey, ella es Jennifer. Ella está en nuestra clase de matemática. Y le dice, hola, Jennifer. Hola, Davey, un gusto conocerte. Okay, son classmates. Okay, so what we are going to do. My goodness, el tiempo no, lo tenemos corto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le voy a tomar captura para mandar esta small conversation y la vamos a practicar en pequeños grupos. Ya la voy a compartir ahí al grupo de WhatsApp, ¿ok? Let me create trios, ¿ok? So we are going to work in trios. Probablemente, bueno, si todos participan, el problema es que a veces algunos se salen. Mejor lo voy a hacer, algunos van a quedar de cuatro. Ok.
Quiero ver cómo queda. Maya, Gerson, Marina y Ruth. Ahí no importa que sea niño o niña, usted puede hasta cambiar el nombre. En vez de decir David, diga el nombre Ruth, Lily, cambien el nombre. So, dejen ver, quedan un cuarteto, queda nada más, ¿ok? O no, dos cuartetos, pero no los puedo separar porque que van a quedar en pareja. Entonces, los que trabajen en cuarteto, mi modo, ahí se va a quedar uno. ¿Qué vamos a hacer? Fíjese bien, este es el segundo diálogo que tenemos. ¿Qué van a hacer? Ahí en el pequeño grupo lo van a practicar y traten de hacer la grabación y me mandan la grabación al grupo de WhatsApp. Una grabación de unos que 30 segundos para hacer esa conversación. Ahí pónganse de acuerdo ustedes quién lo graba en el pequeño grupito donde va a estar y solo lo mandan al grupo de WhatsApp y ahí lo vamos a escuchar para ver cómo se nos escucha nuestra pronunciation. Ok, so, ¿estamos bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 5 minutos, ok, bueno, menos 4 minutos para que se vaya a su grupito y ahí usted practique el diálogo y lo graben. O sea, es una grabación de 30 segundos lo más y lo mandan ahí el audio al grupo de WhatsApp. Es solo un audio el que van a mandar, no van a mandar varios, solo un audio por cada trío o cuarteto, que hay dos cuartetos aquí. ¿Ok? So, ¿estamos bien? Yes. Ok, yes. Ahorita empiezan los 4 minutos a grabar el audio rapidito. Quiero ver qué pasó, qué pasó. Hola, hola, Irma. Thank you.
grabar, por no, 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 sí. Hola, hola, sorry, estoy en miedo. Lo pueden grabar con un teléfono, por ejemplo, ya veo que ya mandaron uno al grupo y ahorita está grabando alguien más. No, solo es el audio. Ah, no habíamos entendido, pensamos que aquí la pantallita era. No, no, solo el audio, solo es el audio. Okay. Uh-huh. Okay. Pues no sé si siempre vas a poder. Métanle, que ya nos vamos al main room. Si tienen ahí algún teléfono con audio, porque mi teléfono no sirve. Voy ahorita. Vale. A ver si me alcanza el espacio. Adelante. Hola. Sí, estamos. Sí. Hello. Teacher. Go ahead, dígame. Fíjese que tuvimos un problema. Grabé, pero no lo pude enviar. ¿Por qué? ¿Qué error le da? Vuélvanlo a grabar. Tenemos. Híjole, dos minutitos, porque ahí me los están mandando ya. Sí, no sé si puedo agregarme con mis compañeros, tal vez uno de ellos pueda, porque mi teléfono creo que desde hace rato está fallando. ¿Y nadie más tiene teléfono? Porque lo más fácil es con un teléfono, así como lo han hecho los compañeros. Un teléfono aparte. Sí están, porque no hay nadie en computadora que tenga libre el teléfono. Bueno, voy a intentar con este que tengo yo acá. No sé si tenemos tiempo. Ok. Sí. Ahorita entonces. No sé si me puede agregar con ellos. Aquí está en el grupo con ellos. Aquí está Zaira, Melvin y usted. Ah, ok. Sí, entonces. Pero no lo veo. Yo soy Jennifer, ¿verdad? Jennifer, Con que podemos empezar. Usted era Jennifer. Vaya. El otro muchacho era David y yo era Steven. Sí. Espérame, pues. Porfa.
Hello, 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 hello. Welcome back. My goodness. Tengo 2 minutos para pasar el attendance, ¿ok? So, tarea, escuchen los audios, especialmente los de ustedes. Yo he escuchado como 4 ahorita en lo que los estaban mandando, pero ahí veo que ya hay más. Después los vamos a escuchar, pero la idea es que usted se escuche, ¿verdad? La pronunciación y usted diga, no, no está bien, o hey, ahí voy, ¿ok? So, esa es la idea. William, go ahead, tengo que pasar asistencia. Ok, tuvimos un pequeño problema de grabación, Miss. Ok. Ya no logramos grabar, entonces no sé si nos permite... yo les decía a las compañeras que lo íbamos a grabar ya teniendo lo que es un, por lo menos un micro WhatsApp ahí entre todos, de los del grupo y reenviárselo al grupo. Ok, no hay problema. Si ustedes se lograron poner de acuerdo, usted sabe quiénes son los integrantes, háganlo. No es obligación, van a haber más práctica mañana, pasado. Esto lo vamos a hacer muchas veces para que ustedes sepan tener esa actividad de poder hacer la grabación, ¿ok? So, ¿qué les iba a decir? No se preocupen si no lo lograron terminar. Si se agarraron los nombres y el número, se pueden escribir o ahí mismo se buscan en el grupo quién es fulanito para poder identificarlo, ¿right? So, pero no se preocupen, ¿ok? Si no lo logran hacer, mañana vamos a hacer otro y así sucesivamente. La forma fácil es tener un teléfono. Si alguien está en la computadora, tiene el teléfono disponible, le da grabar una voice note y ahí graba la conversation y ya. Pero tal vez algunos tuvieron alguna dificultad. No hay problema, ¿ok? Delmi. No, yo subo en el grupo con Don William, pero sí logré ya de último mandar el audio. Ah, ok. Vaya, William, le salvaron la vida. Ya no se va a desvelar, Don William, ya no se preocupe. Gracias. Bien, me tengo que ir, solo quiero validar. Voy a mencionar los que no me contestaron al inicio, los que no menciones porque tienen asistencia. Carmen Leonor. Present. Ok, Carmen, a usted no le había tomado asistencia. Fernando Antonio. Fernando Antonio. No está. Ok, then the rest. Todos tienen asistencia menos Fernando Antonio, ok. So, por cuestión de tiempo, no voy a pasar el nombre completo. Ojalá no tengamos problema, pero tengo que moverme al otro grupo, ¿ok? So, como les digo, la idea es que usted cuando vaya al grupo, rápido, ¿verdad? Organizarnos. Ahora era la primera vez que los sorprendí con una grabación, pero esto lo vamos a hacer, ¿ok? Así que usted tiene que tener con carga, conectado el teléfono y eso, porque es lo más fácil. Yo no le voy a decir, mire, edíteme un video y vaya ya. Y no, ¿verdad? O sea, el tiempo no da. O sea, lo más que nos da es para una grabación de 1, 2, 3 minutos, que es lo que tenemos en el WhatsApp, ¿ok? So, entonces, eso es algo que siempre tenga listo ahí el plan B, teléfono, algún dispositivo para poder utilizarlo y enviar, ¿verdad? La información. So, don't worry, ok, ahí están cayendo algunos otros más, ya tengo otro más, pero los que no lo lograron sacar, mañana lo vamos a volver a hacer, ok. So, thank you for coming, see you tomorrow, mañana es nuestro viernes, pero tenemos clase, ok. So, thank you and I hope to see you tomorrow, ok. Bye bye, good night and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye bye.